Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El que no se adormecerá, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, Jehová te guardará. De todo mal Él guardará tu alma. Jehová te guardará, Jehová te guardará, tu salida y tu entrada guardará, tu salida y tu entrada guardará, tu salida y tu entrada guardará. Ese es el salmo, ahora se me escapó, salmo. A ver, por favor, dime. Oh, bueno, ya voy a rectificar y por ahí lo pongo. El salmo, el título de este canto. Es un salmo. Voy a hacer el tutorial. Ya más o menos lo hice rápido, ¿verdad? Y lo que iba dentro de la estrofa. Ahí rápidamente pueden mirar las posiciones y eso, ¿verdad? Para quien no lo tenga. Ahora voy a enfocarme en lo que es la introducción. Muy bien, entonces vamos a hacer la intro. Lo voy a hacer un poco lento, pausadito. Yo estoy usando el capo en el traste 1 porque la afinación lo tengo en un sol sostenido. O sea, no lo tengo en la, como tal vez ustedes lo podrán tener, como lo común, ¿verdad? Porque tengo algunos días que no estuve usando este requinto, entonces lo tuve guardadito. Y le bajé medio tono para que no esté haciendo fuerza de puro gusto. No pasa nada, pero mejor quise hacerlo por las cuerdas, que imagínense haciendo presión de puro gusto. Ok, voy a hacerlo lento ahora. Aquí hacemos bastante lo que es ligado y jalamos, ligamos y jalamos, ligamos, va, y jalamos. Ese es ligar y jalar. Ligar y jalar, eso va haciendo bastante este requinto, el requinto de este salmo. Entonces, va, si ustedes notan, va haciendo en cada, de la escala de por medio, va haciendo en ligado y jalamos, ligamos y jalamos. A ver. Voy a repetir otra vez esa frase para ir a la siguiente frase. A ver, otra vez, ahí me confundí. La siguiente frase comienza aquí. Repite esa frase. Rápido.
Ahora lo siguiente sería. Eso es como que hagamos la escala. Ve, la vamos haciendo a dos voces y con la octava. A ver. Aquí una octava. Octava. Como que vayan sobre octava. Pero repito la segunda voz, ¿verdad? Entonces la tomamos de aquí. Vamos con el pulgar. Vamos haciendo. Pa, 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 pa. Otra vez solo esa frase para que agarremos lo de la mano de derecha. Igual, el mismo patrón va a ir haciendo. Aquí cambia. Junto. Y repito otra vez. A ver. Final. Esa frase voy a repetir otra vez. Más lento. Y ahí vamos más o menos cómo va a la derecha. Entonces. Este no va ocupado, el segundo dedo. En todas las posiciones. A ver. Repito, me confundí ahí, no quiero que se queden confundidos, quiero dejarlo bien claro. Y repite. A ver. Final. A ver, final. Aquí cambia la posición. Ya vieron, a dos cuerdas. Final. Hacer el final. Así que espero que sea entendible y comprendible y lo podamos aprender para seguir creciendo ese repertorio de cánticos de cuerda. Me da gusto saludarles, perdón por el movimiento, saludarles y por acá nos vemos en el próximo video. Estoy pendiente con el tema de los amadores. Los tres enemigos de mi alma, me lo pidió, anticipadamente me lo pidieron otros hermanos, pero ahora recientemente me lo pidió el hermano Marvin Lazo, hasta allá en Nicaragua, mueve los bueyes. Así que por ahí lo estaremos compartiendo, hermano. Muy pronto ya lo tengo listo, solo que no he hecho el video, solo es de hacerlo. Pronto, pronto, quizás mañana o en este fin de semana ya está ese video en el canal de YouTube. Así que. Nos vemos en el próximo video. Estoy pendiente con otros videos que me han pedido, como Acércate a la Luz del Trío de Jerusalén, un mix que ahora no recuerdo cuál es. Y así sucesivamente tengo varios tutoriales pendientes que me han pedido que comparta y claro que sí, con mucho gusto lo estaremos haciendo.